¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en Videosalud. Fundación Casabajones.org. Pedro, buen día. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Un gusto y una alegría estar acá como cada martes. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema de qué recomendaciones son buenas para cuando hay una persona padeciendo un ataque de pánico. En ese sentido, vamos a pedirle al señor director si nos pasa la primera placa. El año pasado salió publicado unas recomendaciones elaboradas por la Universidad de Melbourne, Australia, Sí. en donde, ahí aparecen resumidas, las principales recomendaciones para cuando una persona está padeciendo esto. Vamos a la segunda placa, por favor. Entonces, en realidad, algo bien importante es explicarle al paciente que está sufriendo un ataque de pánico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas personas no saben qué es lo que está sucediendo. Es decir, realmente hay veces que la persona, si ha tenido ataques de pánico, conoce la experiencia. Si no ha tenido, la persona muchas veces piensa que está teniendo un infarto cardíaco, por ejemplo. A veces piensa que está perdiendo la razón, ¿verdad? También es muy importante mantener la calma, porque a veces sucede, y creo que todos hemos visto una situación en donde una persona está con una crisis de nervios y se acerca a muchas personas con la intención de ayudar, y lo que sucede es que se contagian las emociones de la persona que está con el ataque de nervios hacia los demás y al final termina en una demencia y una locura colectiva, que es muy contraproducente realmente, ¿verdad? Es importante asegurarle al paciente que el ataque de pánico, a pesar de que es terrible la experiencia, no es peligroso ni mortal, ¿verdad? En ese sentido, nadie se muere de un ataque de pánico, por suerte. Aunque también, como dice la placa, no se debe subestimar la experiencia del paciente, que es realmente terrorífica, ¿verdad? Quien tuvo ataques de pánico sabe que muchas veces evita las situaciones que lo disparan, como por ejemplo una paciente, Cristina, el año pasado, que llamó acá Calidad de Vida. Ella estuvo 10 años sin salir a la calle, por ejemplo, ¿verdad? Porque cada vez Qué que salía. limitante que es, ¿no? Para la Absolutamente, persona. María, Porque sí. ellos sí sienten que es el fin, ¿no? Las sensaciones es. Es decir, es tan desagradable, María, que se desarrollan lo que se llaman las conductas de evitación. Entonces, si salir afuera me da ataques de pánico, no salgo afuera y me quedo encerrado en casa, y de repente pasan 10 años de tu vida encerrado en una cárcel que es tu propia casa, ¿verdad? O a veces, si no es tan grave, el barrio, ¿verdad? A veces, yo me acuerdo de un jovencito que vivía en Ciudad de la Costa, lo más lejos que él se animaba a ir cuando estaba enfermo, con sus ataques de pánico, era al kiosco a comprar cigarrillos que quedaba una cuadra. Y siempre iba con el hermano chiquito, ¿no? Dice, porque si iba sin mi hermano pequeño, yo no podía ir hasta la esquina. Entonces dice, todo el mundo creía que yo iba cuidando a mi hermano pequeño, y en realidad mi hermano pequeño me iba cuidando a mí, porque él era un adulto joven, pero era un adulto, y el niño era un niño, ¿no? Pero con los ataques de pánico pasan esas cosas. Bueno, también comentar que si necesita algún tipo de ayuda, puede suceder que la persona pierda el conocimiento. Eso no es habitual, pero si sucede, bueno, en ese sentido hay que controlar la respiración, hay que controlar el pulso, y por las dudas siempre, si hubiere un paro cardíaco, cosa absolutamente excepcional que nunca sucede, realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar correspondientes, ¿verdad? Pedro, Juan Carlos, consulta. con mucho gusto. Consulta sobre ataques de pánico en este que es el consultorio virtual. Buenos días, ¿con quién estoy dialogando? Buenos días, con la señora Irene Núñez. Señora Irene, ¿cuál es la consulta que usted quiere trasladar al doctor Pedro Bustelo? Sobre lo mismo que está hablando justamente, y le felicito por el programa. Gracias, señora. Yo tuve con un ataque de pánico, por lo que he escuchado siempre hablar el doctor ahí todas las veces que escucho, y me dan los ataques esos terribles, que son fatales. Para mí son fatales porque me siento muy mal. Y ahora estoy nerviosa. Bueno, me mandaron tomar para cortar rápido la paroxetina. Yo quería saber porque yo leí las contraindicaciones y no me animé a tomarlas. Irene, Porque me dice que falta por los beta bloqueantes que usted estuvo hablando la otra vez, que había gente que no podía tomar, diabético, embarazada, y no es mi caso embarazada, pero digo. mire cómo se acuerda, es verdad, los beta bloqueantes, para explicarle a los televidentes, son medicamentos que no son psicofármacos y bloquean las manifestaciones periféricas del pánico. Por ejemplo, si uno toma un beta bloqueante, uno no va a transpirar, uno no va a temblar, uno no va a tener taquicardia, entonces eso mejora la situación. Claro que hay contraindicaciones que usted se las acordaba perfectamente. No puede tomar beta bloqueantes una mujer que esté embarazada, no puede tomar beta bloqueantes quien tenga un bloqueo en el corazón, en la conducción de los impulsos del corazón, no puede tomar un beta bloqueante alguien
que sea diabético, alguien que sea asmático, porque le puede dar una crisis asmática. Así que en ese sentido, los beta bloqueantes algunas personas los ayudan. La paroxetina tiende más que nada a reponer los niveles de serotonina, que es el neurotransmisor que usan las neuronas para comunicarse, es uno de los neurotransmisores más importantes, y es el neurotransmisor pacificante. Y los trastornos por ansiedad y las depresiones muchas veces son por disminución de la serotonina. Y la paroxetina es el neuroprotector antidepresivo que más rápidamente repone la serotonina. Recomendamos, como siempre, el ejercicio físico, y la paroxetina podría tomarla, si es que se le indica un médico, puede hacerlo con cautela y no va a tener problema. Debería usar un cuarto comprimido por día de mañana durante 4 días, luego pasar a tomar medio comprimido durante una semana, de mañana, por ejemplo, y después al final empezar a tomar un comprimido por día todos los días. Si la medicación le da sueño a la paroxetina, lo pasa para la noche, y seguramente la desaparición de los síntomas aparezca al mes y medio de usted estar tomando la paroxetina, cuando se repone la serotonina y se resuelve la situación. Muy bien. Otra preguntita, perdón. ¿Hay algún estudio que se pueda hacer para saber si es eso en realidad que lo que tengo? Y en realidad hay... Porque solo me dio el remedio, no me hizo ningún estudio. Y me gusta siempre... Claro, lo habitual es que los estudios den casi todos normales. Lo que daría mal sería una tomografía de emisión de positrones, que es lo que hace el CUDIM. Pero el CUDIM realmente utiliza ese aparato más para pacientes con problemas oncológicos, porque es un examen muy caro. Generalmente con la parte clínica se hace pero diagnóstico. Pero también con patologías neurodegenerativas, Pedro. Absolutamente. Lo anunciamos acá hace ya un mes con las autoridades del CUDIM, que va a empezar también a trabajar sobre el Alzheimer y sobre el Parkinson. Totalmente. Y otras enfermedades neurológicas. Igual está bárbaro que la señora consulte. No, es fantástico, realmente. Que son ataques de pánico, y no es otra cosa que es muy importante saberlo, ¿verdad? Claro. Gracias por llamar, ¿eh? Bueno, muy amable, y muy amable que sigan adelante con ese programa. Está maravilloso. Muchas está gracias. Necesario, ¿eh? Gracias. Para nosotros nos ayuda días. Muchísimo. Gracias, Irene. Gracias. A las 11:30 es la cita todos los días. Un beso grande, Irene. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes por acompañarnos cada mañana en todo el país. Hasta el miércoles. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias por elegirnos. ¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en Video Salud. Fundación Casabajones.org.